Como proyecto piloto, los comerciantes proponen aprovechar económicamente los balcones, terrazas y antejardines ubicados en el tramo peatonal de la carrera séptima. Para que legalmente se hiciera pues una terraza comercial, por llamarlo de alguna manera, pues obviamente esto seguramente mejoraría un poco la situación que hoy tienen los comerciantes tan difícil en este sector de la ciudad. En este momento, solo la zona rosa, la zona T y Usaquén son los únicos sectores habilitados para el uso de estos espacios. Hay espacios que están siendo utilizados por el comercio o por sectores turísticos. Proponen que la legalización de antejardines, balcones y terrazas se extienda a la zona G, a Quinta Camacho, a la Macarena y a la Candelaria. En algunos lugares se da por comodato, se da por arriendo, se hacen contratos de uso. Hay muchas alternativas que podrán ser muy interesantes para los comerciantes. En este momento existen medidas restrictivas sobre el consumo de licor y cigarrillo en estos espacios públicos. Aún no hay una política definida que permita utilizar de manera controlada estos espacios.